Hello, how are you? Good night, how are you? Okay, good, and you? Good, good too. Excellent. Only in the house today. Yes, only in the house. Mm-hmm. All the day. Yes. Every day. it's every day. Every day is in the house. Every day. Mm-hmm. Did you work in the platform? Yes, I work the platform. Excellent. Excellent. Any questions for the platform? No. No? No, it's okay. Okay. Good. Okay. In one moment, I think we have everyone. But we begin. Do you remember what is the simple present? So-so. So-so. Okay, no problem. Anybody remember what is the simple present? Okay, no problem, I help you. Let's see. Is the verbs with the, for example, for he, she, it, is with S. Hi, good night, teacher. Hello. Good night, people over John. Mm-hmm. Is that the simple present was the idea that we have with the verbs that for I, you, we, they, we put S in the verbs. For example, he works, she works. But for you, we, and they, we put the normal. He, you, we, they only is normal, work, no works. Okay. Mm-hmm. Do you remember a little bit the questions? For example, in the question is, do or does, do you work? Does he work? Does she work? So-so? Okay, no problem. This is the in the video of 1.3, this was the video to help you for today's class. In the platform, 1.3 is this video. When is the present, the simple present, the positive, the negative, all of these different forms. Yes. Today we're going to practice, okay? Okay. So the idea is we practice. I put first in the chat, okay? So as an example, okay, we have, I work, right? Do you work? Work. She work. We work. Work. They work. But then we have with the S is we have he, but we put with S. He works. For she, we put with S. She works. Okay. For it with S.
it works. In the negative, we use the contractions. I don't work, right? We use you, you don't work, right? I don't work. We don't work. Mm-hmm. We don't work. They don't work. Work. But when we say for he, she, and it, what do we use? Do you remember? He doesn't work. Correct. No S work. In works. Uh-huh. He work. Doesn't work. Exactly. Or she doesn't work. Correct. Or it doesn't work. Correct. And for questions, remember for question is we put do you work? Okay. Work. Do they work? As an example. Do we work? But for he, she, and it, again, does it work? Does it work? Does he work? Does she work? Does she work? Mm-hmm. Now, this is important. This is why it's important to see the video before the class. All of this explanation is in the video, in the platform 1.3. In the 1.3, you see the simple present statements. In there, the examples are different. I walk, you ride, he works. Mm-hmm. Is for is. And don't is for R and M. We are, they are, you are. Correct. That's correct, Macis. Okay. Yes, that's a good idea. Mm-hmm. Kind of the same way, but remember that R is not for actions. Is for descriptions. So we say, for example, Macis's question is for example, beautiful, handsome, pretty, is no action. For no actions is are. For example, Leticia, you are beautiful. Beautiful is no action. No action. Eduardo, you are intelligent. Intelligent, no action. Okay. Fabricio, you are tall. Tall is no action. But for action, for the verbs, then yes, S. For example, Leticia works. Leticia cooks. Eduardo reads. Okay. Fabricio plays. This is for actions. No actions are, is. Okay. For the describing the people. Action are. Okay. So today we are going to practice the present tense, the simple present. This is for regular and irregular verbs. Mm-hmm. This is a lot of information we are going to see, and we're going to practice in for the ideas with our small groups. Okay. Now I pause and I ask in Spanish. Hasta ahorita, todos me han entendido. ¿Hay algo que quieren que repita? Sí, teacher, lo último de are action. Perfecto, Leticia. Cuando estás describiendo a alguien, es cuando usas el verbo to be. Es lo que en el chat había puesto Macis. Doesn't is for is. O sea, el doesn't lo usamos como cuando usamos el is para las personas. Correcto. En todo lo que usamos el is, normalmente para describir a alguien, usamos el doesn't,
la S para los verbos. Cuando usamos el are o el am para describir a alguien, si usamos un negativo, usamos el don't. Ok, don't. Uh-huh. Pero en la parte de arriba donde yo escribí, ahí están varios ejemplos cortitos, sí, porque no es toda la oración, sí, pero ahí pueden ver cuáles son los que llevan la S y no llevan la S. Sin embargo, yes, para los que no les quedó claro o les gusta ver, porque son muy visuales, por eso están en la plataforma, las lecciones de este día. Las lecciones de estos días son varias. Son el mismo tema, pero son por partes. No es así, okay, así como yo lo acabo de explicar. Entonces, la 1.3 es el presente. El 1.4, práctica. El 1.5, la negativa. La 1.6, práctica. 1.7 es preguntas. 1.8, la práctica. O sea, en realidad es todo lo que está ahí en el chat de ahorita, pero uh-huh, va por secciones, va en la parte de cómo hacemos el positivo. Ah, ok. Entonces, él, ella y eso llevan las S's. La forma que yo siempre veo que a la gente se les queda más fácil es como uno, tristemente, es como uno piensa en un carro, la batería de un carro. Tiene que haber un positivo y un negativo. Lo mismo, uh-huh, lo mismo en estos casos. Si es una persona, la persona he, she, it, ok, ese es singular, entonces la otra parte, el verbo, tiene que llevar la S. Si el verbo lleva la S, lo otro no lo puede llevar, tiene que ser balanceado, no puede ser los dos S o los dos singulares, tiene que ser uno singular y el otro S. Ok. Ok, thanks. Welcome, welcome. Yo entendí que la S en el verbo lo íbamos, teacher, yo entendí que la S se le íbamos a poner al verbo cuando fuera tercera persona. Estaba en el ejemplo de la plataforma, de cuando fuera tercera, sí, persona, o sea, independientemente si utiliza cosas. La tercera persona es cuando nosotros hablamos de alguien que no está presente. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando con usted, primera persona soy yo, segunda persona usted, y si hablamos de alguien más, es la tercera persona. Pero si en vez de ocupar she o he, ocupamos el nombre de la persona, entonces el verbo debería llevar la S. O... Sí, así es. Siempre que hablas de alguien más, ellos, cuando hablas de él, ella o eso, van a llevar la S. Siempre. Entonces, puedes usar el nombre. Yo puedo hablar Eduardo, por ejemplo. Pero si yo digo Eduardo, es lo mismo. Eduardo es un él. Entonces, por lo tanto, tiene que llevar S. La única, si se fijaron en el chat que les escribí, se pone un poquito más complicado cuando son negativos. Porque cuando hay negativos, todos los verbos son normales. Lo que cambia es el auxiliar. El auxiliar es el que cambia con el don't o el doesn't. Es la misma regla. He, she, it es el que va a llevar la S. O sea, solo que no lo va a llevar en el verbo, lo va a llevar en el auxiliar. Entonces, vamos a decir, he doesn't work. She doesn't work. Lo mismo que si hubiéramos dicho, he works or she works. O sea, siempre con esas personas o esos pronombres van a llevar la S. En el otro área, positivo o negativo, lo mismo. Si usamos... good evening. Good evening. You, we, si ellos no usan la S, tampoco vamos a usar la S en el auxiliar cuando es negativo. Okay. Teacher. Sí, Rosalba. En las negativas, en las terceras personas, no vamos a agregar ese. Cuando usamos el do o el does. Correcto. De hecho, en todas las preguntas y en todos los negativos, no usas la S en los verbos. La forma más fácil de pensarlo es que siempre que usas un auxiliar, o sea, algo que acompaña el verbo, cualquiera que acompañe el verbo, en cualquier tiempo, entonces no cambias el verbo. No, de acuerdo. Porque ya usaste el auxiliar que lo está cambiando. Ya no es necesario cambiar el verbo. Y lo cambiamos cuando hablamos de he works, she works, porque no tenemos auxiliar. Pero en el momento que sea negativo o que sea pregunta, ya no es necesario porque tenemos algo que acompañe ese verbo. Ok.
lo cual el verbo ya va normal. Okay. Gracias. De nada. Ok. Una cosa más antes de que iniciemos la práctica, que sí tenemos bastante prácticas, igual que en la plataforma, van a recibirlo por secciones, va a ser positivo, va a ser negativo, va a ser preguntas, y cuando ya ustedes se sienten bien con sus grupos, va a haber la parte revuelta, que les voy a poner de todo, de positivo, negativo y preguntas, y tienen que saber cuál es la forma correcta. Pero antes que eso, ¿están claros cuál es el simple present? Yes, teacher. Yes, okay. ¿Hay alguien que se acuerde qué es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Regular and irregular verbs. Creo que el verbo irregular son los que por lo general en el presente y en el pasado se escriben igual, solo se le agrega ES. Ok. ¿Alguien más o alguien que está en desacuerdo? Los verbos yo, si no me equivoco. Eduardo, no se te escuchó bien. ¿Puedes intentar nuevamente? Sí, respecto a lo que dijo el compañero, si no me equivoco es... ED, no es ES, ¿verdad? Ok. Es correcto. Muy bien, eso es lo correcto. El regular y el irregular es porque en el pasado el regular siempre termina con ED. O sea, todos los regulares terminan con ED. El IL, lo que son los irregulares, son los que se cambian. ¿Y cómo vamos a saber cuándo se cambian? Mucha práctica y mucho aprendiéndose los verbos, estudiando los verbos, viendo los verbos de vocabulario. Entonces, eso es simplemente con la práctica. Uno va escuchando cuáles son los EDs y cuáles son los irregulares. En este momento no nos vamos a enfocar en la pronunciación de los regulares, porque de hecho, aunque todos terminen ED, tienen tres diferentes pronunciaciones. La ED se pronuncia diferentes formas en tres diferentes situaciones. Por el momento, lo que interesa es que sepamos cuál es la diferencia. Regular son los que terminan ED. Irregular, tenemos que estar claro de que tenemos que cambiar cómo se escriben. ¿Okay? Entonces, con los compañeros, vamos a practicar todos. Ahorita les voy a mandar un set de links, como les mencioné. ¿Cómo van a ser los links? Van a ir nuevamente por sección. Ya se los estoy desglosando allí. ¿Cuáles son los que van a ir en el presente, en el presente positivo, en el presente negativo, en el presente para preguntas? Y por último, son todo revuelto. ¿Por qué les doy tanto trabajo? Porque no espero que lo terminen. El hecho no es para terminarle. Es para que tengan suficiente práctica. Para que si algunos grupos van más, excelente, les alcanza para poder terminar. Algunos grupos van más lento, no importa. Porque no se trata de una carrera. Se trata de aprenderlo correctamente. Y si nosotros no lo terminamos en clase, tenemos tiempo libre. Si queremos, podemos avanzar después de clase. Si queremos, lo hacemos mañana. Si queremos, lo dejamos para el fin de semana. Pero es mejor tener los recursos y no necesitarlos que necesitar recursos y no saber dónde acudir para poder practicar más. ¿Ok? ¿Listo para los grupos? Ok. Ok. Si alguien tiene una pregunta, ahorita es el momento de levantar la manita o poner ahí la mano que se levante para yo poder ver y contestarlo dentro de nosotros mismos, los compañeros contestar. Ok. Teacher, una consulta. Fíjese que yo ahora en el grupo de WhatsApp pedí que me mandaran estos links porque yo trabajo desde el celular en mi trabajo, igual el celular ocupo para el estudio, pero cuando quise entrar al chat del Zoom, no me permite, porque yo ingreso como que voy a reunión. No sé si yo lo utilizo mal o esos links los pueden mandar al grupo de WhatsApp.
Están en el grupo de WhatsApp. Los de ahí, o sea, siempre van posteriormente. Entonces, los que usamos ahí, los que ayer usamos, hoy en el grupo de WhatsApp los recibió. Los que hoy estamos usando, mañana en el grupo de WhatsApp lo va a recibir. O sea, siempre van atrasando. Ajá, pero sí, siempre los recibe. Los links para precisamente para los que no pueden o no tienen acceso a computadora, siempre pueden trabajarlos por medio del WhatsApp, del su celular. Entonces, pues, no está bien, gracias. De nada, de nada. No sé, ¿alguien más? Ok. Ah, sí, ¿más es? No, teacher. Ah, okay. Okay, perfecto. Bueno, como pueden ver, son bastante links, bastante trabajo, así que espero que estén preparados para ya. Démosle unos 40, 45 minutos de estar trabajando en nuestros grupos. No se preocupen, si se equivocan en el grupo, no hay ningún problema. Nadie se ríe, todos somos adultos, todos nos podemos equivocar. Para eso estamos aquí, para apoyarnos y para que cada quien podamos cometer esos errores para no cometerlos en la vida real. Esto es solo la práctica. Entonces, no tengan ningún problema en cometer errores. No tengan ninguna pena, que todos los hacemos. ¿Ok? Entonces, solo apoyémonos uno con otro y vamos a ver que así va a ser más fácil para aprender y vamos a sentir más seguros para poder avanzar. Sophie, ¿te llegó la invitación para entrar al grupo? Yo creería Te mando, voy a poner uno, pongo el primero. El primero, cabal, porque habría que resolver el primero, me imagino, y practicarlo. Sí, de hecho, así va en orden. Para que sean lo que practicamos primero, lo mismo que en el chat, los ejemplos del positivo, negativo, preguntas, y por último, cuando ya manejan esos tres, entonces ya viene todo revuelto. Okay. Entonces sería prácticamente de escoger la respuesta correcta y la pronunciación. Exacto, eso es lo que queremos hacer. Practicar en la respuesta y decir las palabras, practicar la pronunciación de las palabras. Ok. Entonces, ya no sé si ya lo abrieron todo, sí. Déjame ver. Ese sería, porque el primero tenía, bueno, este tenía yo de primero. Y el otro, lo mismo me pareció, quizás lo abrí dos veces. I play sería. Ah, okay. Bueno. Perdón, ¿quién está compartiendo la pantalla, Diana? No, sí, yo. Entonces, es que fíjate, Diana, que vos en tu compu debes de tener automáticamente que te traduzca las palabras al español.
debes de tener, por eso te aparecen así. Hay jugar, hay juega. Por eso debes de tenerlo para cuando estés leyendo artículos, algo que automáticamente te cambia. ¿Y eso cómo lo cambió, teacher? Para que no me parezca automático. Debería de ver en la parte superior donde está la donde aparece la dirección de los links. Ahí hay normalmente tres botoncitos y ahí puedes normalmente elegir que no te traduzca o que no usa el traductor. A ver. ¿Dónde me aparece la dirección de los links? Sí, entonces cuando vos lo pones en el Google o en el buscador, a la par, normalmente en esa misma línea, al final de la línea, normalmente aparecen tres botoncitos. Tres botoncitos, sí, cabal. Entonces, en esos tres botoncitos, normalmente aparece la opción para no, para la, no sé si, no me acuerdo si es bajo la configuración o bajo las herramientas. Creo que es bajo la configuración para que no te traduzca. Lo otro es, déjame ver qué otra forma sería más fácil para poder hacerlo. Ahorita lo estoy intentando hacer aquí en la mía, a ver dónde es que aparece todo eso de traductor o no traductor. Es que la verdad que no estoy claro porque yo sé que en el mío lo tengo que cada vez que quiere traducir, que me tiene que preguntar si traduce la página de web o no lo traduzca. Entonces no me acuerdo cómo es para desactivarlo. A menos que alguien más puede compartir la pantalla. Para dejar de compartir, ¿cómo hago? No hay problema. Para dejar de compartir, a la par de... Disculpe, ahí aparece en inglés ya. Ya está. Ahí está. Perfecto, Diana, ahí está. Ya. Tal vez solo era de darle los tres botoncitos y ya estuvo. iPlay. O iPlay. Entonces le doy a play. Si ustedes creen, no sé, Sophie, Alex, ¿qué dicen? ¿Es la respuesta correcta? Sí, I play. Yes. Bueno, ellos dicen, si se equivocan, vos tranquila, Diana, vos tranquila. Ya. O sea, tenemos que ir seleccionando cuál de las dos para darle new question y ver si está buena o está mala. Ok. Entonces aquí sería I play, ¿verdad? ¿Qué mola? Está marcada ahí. Ok. Perfecto. Ok. It o it. Sandra, Dennis, ¿algún programa? ¿No se pudieron unir al grupo? Ok. Yo. Bueno, okay. Ok. Perdón. ¿Alguien tenía alguna pregunta o algo? No, estaba. Creo que estábamos esperando a ver si los compañeros podían finalizar eso nada más. Ok, perfecto. Por el momento no hemos empezado ahí. Ya vamos. Ahorita vamos a empezar, dicho. Vaya pues. Igual, ahí los links, eso es lo bueno del internet. Los links terminan o no, igual ahí siempre quedan. Ok. Perfecto, sí. Ok. Ok. One each one, ¿no? Yeah, one each one. Hola. Climb. The woman. Por si se fijan, ¿cuál es la razón? Sí. Si la palabra lleva S, entonces el verbo no. Si la palabra no lleva S, entonces sí. If my brother can ride a horse. Muy bien. Excelente. Si se fijan, en koalas, debe de llevar sin ese porque koalas lleva ese.
es plural. En el caso de my brother. Ajá, entonces es Klein. Uh-huh. Uh-huh. Pero, y this woman es plural también. Yes. Women es plural, exacto, porque con la A es singular y con la E es plural. Para women. Ahora, ¿por qué brother es un poco diferente? La razón que brother es diferente es porque can es otro auxiliar, porque a la par de can está el verbo. El verbo es ride. El can solo es un auxiliar como el do y el does. Y es para poder. Uh-huh. El can significa poder, como puede. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron por qué los errores? Sí. Ok. Number four is for the turn of the masses. Okay. Masses, are you here? Hello. I think masses. Hola. Ahí está, ahí está. Ajá. Uh-huh. Hola, el problema es que no alcanzo a ver las opciones, no, lo que se desglosa. ¿Estás en entonces, tu celular, no Masis? No he podido participar. Sí, estoy en el celular. Ah. Masis is your name. Masis is my last name. Ah, okay. I thought Masis is your name. I say, oh, it's very different, the name, Masis. Yes. Uh-huh. Okay. No puede ver las opciones, dice. En el number four está wash and washes. ¿Cuál sería la correcta? Number four is. I think is washes. ¿Cuáles me dijiste las opciones? Wash and washes. Wash and washes. Washes, I think. Sería watches, porque acuérdense que es tercera persona, por lo que estoy. Muy bien, Masi. No sé si, Masi, si cambias la posición de tu teléfono, no te da, por ejemplo, si le das de esta forma, no te da más horizontal. Para poder verlos. Que a veces algunas páginas te permiten de que si lo cambias de esto ya te da más amplitud para poder lograr ver todo. Sí, es que yo logro ver todo, pero el detalle es que acuérdense que donde va la palabra solo me aparece el espacio en blanco. Sí. Ah, okay. Si ustedes no le den, no me aparecen las cosas, no me aparece exactamente la opción cuáles están. Perfecto. No las alcanzo a ver. Perfecto. Entonces, por eso es que yo me quedé callado, porque yo estaba viendo ahí alguna que yo pensara que no era así, le voy a hacer el comentario, por si no lo logro ver. Entonces, okay. Lo mejor es... No, en ese caso te las podríamos ir diciendo. Ajá, porque Eduardo, si le haces clic en las opciones, hacer en la siguiente, por ejemplo, hacerle clic en la opción, a ver si así puede ver más si las opciones. In my brother. Sí, in my brother. Ok. A él quizás le aparece este espacio en blanco donde se muestra el cheque nada más. No le aparece el cans y el can. Que le hágale clic usted a ver si aparece, don Eduardo. Entonces, en este caso sería can. No, pero no elija la respuesta. Solo dale clic en la... Para poderla ver. Para poderlo ver, en las opciones. Las opciones. A mí no me aparece lo que está mostrando. O sea, sí me aparece la pantalla, pero no las opciones. ¿Le hiciste clic en esa flecha, Eduardo? Sí.
Sí, sí, aquí en... En my brother. Ok, y le doy, ahí me parece Cans. Ajá, ajá, correcto. No nos aparece a nosotros, no se puede ver. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, exacto. Lo mismo que más es, estamos nosotros, no podemos ver las opciones. Entonces, en esos casos, sí, Eduardo va a tener que decir cuáles son las dos opciones para poder elegirla correctamente. Pero si gustan, puedo conectarme este de la compu para tal vez ahí sí se les aparece. Como ustedes creen que se les hace más fácil. Yo... Sí, por favor, porque fíjate que lo que es con el celular, igual yo me puedo meter a la página, vos compartís la pantalla, pero en el celular lo que te aparece es otro recuadro. Okay. Y ese recuadro ya no lo alcanzamos a ver. Porque yo me estoy metiendo a la página, o sea, a Chrome, y me aparece otro recuadro encima. Y ese recuadro no lo... Como publicidad le aparece. Sí, prácticamente, como que si fuera una ventana emergente, prácticamente, te aparece encima. Qué raro, porque la página no tiene publicidad. Bueno, solo esa que está ahí. Es que... Uh-huh. Si no, sigue pero así. Ahorita sigue. Voy a... se las puedo ir diciendo, ¿verdad? Para sí, 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 sí. Ok, eso. Sigamos entonces. Uh-huh. Let's do it. Ok, perfecto. Keep going. I think is my brother Keynes. I think Keynes or Ken. Mandaron como tres otros grupos más. Pero digamos que dijo que no terminaba porque los 20 minutos nos quedan ya. Sí, sí, es mucho. Son muchos. The animals, drinks. Sí, no. Drink normal. Eats. Los animales. No van con it. Beben agua. No. No, sin es ese. Drink, sin ese. Ahí sí, el. The place. Child. El niño. El niño. The child play. Ajá. The el otro es play, normal, porque es children, the niños. Uh-huh. The children play in the morning. También es solo play. The children. Sí, sí. Ellos. El niño help su madre. Each other. The mother and her children. La madre y su hijo. Ellos. La madre y su niño. Aquí es la madre. La madre. Ella y Y su niño. Y su hijo. Así está bien. Sí. También es. The mother and her children. Nuestro teacher, help. Nos ayuda. The doctor, helps. Yo tengo duda cuando va el... Es que yo siento que en la 35 es, siento que es con ese, porque está hablando del profesor. De nuestro. Ajá, de nuestro profesor. De policía. También de policía. Y Andrea Checa. Perdón, perdón. Hecho. Ella, la mujer. El ratón. She's the man. He, whom. Aquí sería así con S. Ahí en la antepenúltima no sería they teacher Spanish. Solo they teacher. No, they teacher. ¿Así pero sin ese? Sin la R. Ok, este también. Ahí está. Hola, Alex. So, tenemos una pregunta, teacher. Sí, dígame. Why my brother is Ken y no Kent? Ah, excelente. Es porque una de las otras auxiliares es can. Can no es el verbo. El verbo está a la par. Montar el caballo. Pero el can es mi hermano puede.
Entonces puede ir con cualquier cosa, puede cocinar, puede caminar, puede hablar, puede. Entonces puede es un auxiliar, no es un verbo en sí. Entonces como es un auxiliar, se acuerdan que con cualquier auxiliar el verbo no cambia. Ah, ok. Okay. Uh-huh. Y la otra pregunta, this woman think very well. ¿Por qué es think? Si estamos hablando de es de ellas. Exacto. Porque son plural. Las mujeres, these women, sin S. Porque las women es plural. Cuando lleva la A, es singular. La E es plural. Entonces estamos hablando estamos hablando de ellas, ¿verdad? Sería they, ¿va? Como que they, exacto. Estamos utilizando they. Uh-huh. Ok, ya entendí. Prácticamente está incluyendo a la persona con la que está hablando, no es tercera persona. Eso sí. Exacto. Por ejemplo, en el dibujo pueden ver que estas mujeres cantan. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Ok. Gracias. De nada. Acuérdense del can, porque eso sí es muy común en inglés, especialmente como auxiliar de, yo puedo hablar inglés, yo puedo conducir, yo puedo. Entonces, el can, acuérdense que porque es otro auxiliar bien común con el do y el does, de poder. Y este poder no, de como de habilidad. Ok, el link number two, the next. Link number two, okay. Okay, wait for me, please. Link, la segunda. La primera. No, la primera. Siempre la primera. Ese you, sí, el tú, el you de arriba es tú. Y el you de abajo es ustedes, entonces es plural. Entonces no lleva la S. Sí, se queda referencia a ustedes. Ajá. Este you segundo es ustedes. Entonces estamos hablando en plural. Entonces no puede llevar la S otra vez. Acuérdense que la S solo va a ir con tres palabras. It. Solo con he, she, he, it. And it. Las primeras tres, he, she, it. Llevan la S. Ok. Uh-huh. Pero es que ustedes están metiendo a los links equivocados, por eso se los mandé individualmente. Perdón. Se están metiendo a los links equivocados, porque ustedes van en orden de lo que aparece ahí, pero esos no son los links que estamos trabajando. Si se fijan en el link que les mandé, en la lista de los links, sí aparece 1, 2 y 3. Pero esos links 1, 2 y 3 no son los links 1, 2 y 3 de esa página. Ese solo es como, digamos, como un menú. Entonces, de ese menú les escogí tres diferentes links, pero no los escogí en orden. Digamos que escogí el número, creo que el número 8, el número 11, el número 9. Por decir algo, y así pasa en todos. Escojo los links de ese menú que les va a funcionar a ustedes. Pero igual, es siempre práctica, pero no es la práctica de esos links que estamos viendo que les mandé en el que tienen aquí en el chat o que tienen en el WhatsApp. No sé si me entendieron. Perdón, teacher, dígame, explíqueme nuevamente, perdón, no lo entendí. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, Oscar, yo, digamos que los links que te mandé, de los links que te mandé, aparece el número 1, 2 y 3. Pero esos links. Es correcto. Esos links no son 1, 2 y 3 en orden de la página que donde estaban eligiendo ahorita. Ok. Por ejemplo, ahorita si creo que iban a ser el tercer link, ¿correcto? Sí, es correcto. Ah, perfecto, ok. Entonces, si hacen clic en el link, en el número 3, en el chat de donde yo les mandé, va a parecer totalmente diferente a lo que acaban de hacer.
Igual, si le hacen link en el número 2 que le mandé, le va a parecer totalmente diferente al que acaban de hacer. Ok. O sea, no está mal que estén practicando, solo que ustedes están practicando otros links de los que no les mandé, sino que de los que van en orden de, dentro de esos. ¿Y esto, teacher? A ver, ese era el que quería que practicara. Ah, ok. Ajá. Entonces, si se fijan la gran diferencia en el que acaban de hacerle el link, solo era una palabrita y el dibujito. Y lo que me interesa es que ya lo vayan poniendo en práctica dentro de oraciones. Ah, ok. Entonces, okay. No está mal que practiquen, porque siempre es algo. Pero la diferencia es que lo que estoy buscando es que vayamos progresando de palabras allá a oraciones, a frases y cosas así. Sin embargo, claro. Sin embargo, si sienten que necesita más práctica, no tengan ningún inconveniente de que sigan practicando. Pero solo para que entiendan de que cuando, por ejemplo, si puedes ir a la parte de abajo de este link. Ok. Entonces, cuando abajo, a veces uno le pone esa palabra score or grade o lo que sea, y entonces le aparece el siguiente, pero no es el siguiente. No necesariamente es el siguiente, el link que yo les mando, porque a veces el siguiente no me parece, lo veo muy fácil, o veo que no concuerda con lo que estamos estudiando. Por eso se los mando por separados. Ah, ok, excelente. Ok, excelente, porque así ustedes bueno, tienen la razón por qué les mando todos los links por separado. Teacher, entonces los links que usted manda, digamos, yo abro un ejercicio, me salgo y abro el otro link que usted nos manda para abrir solamente eso. Para estar seguro, sí. Excelente. O sea, okay, porque es que los de ayer, yo por lo menos empecé a abrirlos hoy en la noche y eran como 18, yo nunca terminaba de verlo. Entonces lo que pasó es lo que acabo de mencionar. Es que ellos, los links es para llevarte a uno, a otro y a otro y a otro. Entonces yo lo que he hecho es ya he elegido los que necesitan ustedes practicar. No es que no necesariamente van a pasar por todos los ejercicios. Con razón se entiende. De acuerdo. Gracias. Qué bien, me alegra que por lo menos ya entendieron por qué se los mando por separados. De acuerdo. Ok. Bueno, continuemos. Any questions? Leticia, Carlos, Marvin, any questions? No questions. No questions, teacher. No questions. No questions. Okay, good. For the moment. Good, Carlos. Mm-hmm. Marvin and Leticia, it's okay. Remember that with three words, with he, she, it, the S. Only he, she, it, s. The other, no s. Okay. He, she, it. Yes. Only. Only he, she, it. S. S. Correct. Okay. He, she, it. Okay. Thank you. Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Marvin, you begin, number one. Sí. Hey, hello. Yo siempre digo hola. Say. So in English, Marvin? I always say hello. No, say. Very good, Marvin. Because I, no S. Only S, he, she, it. Okay. Good job. Estamos hablando de tu esposa.
que estamos refiriéndonos a ella, ¿no? A ver, ¿qué pasó con la esposa? Tenemos otra pregunta, no con esa, sino con la anterior. En my cat, estaba my cat run o runs. Pero lo que yo le decía a ellos, que cuando hablamos de animales nos referimos como que si fuera cosa, ¿verdad? Como que si fuera it. Correcto, correcto. Sí, y de no, hecho es, ¿qué? Simplemente es cuál fuera el pronombre. Por ejemplo, si cambias my cat, si cambias my cat a un pronombre, por ejemplo, él, ella, eso, ¿cuál lo vas a cambiar? No importaría, porque en todos los casos que sea singular, siempre va a ser la misma regla gramatical. Ese, porque si el gato fuera masculino, igual sería he. Si fuera femenino, igual sería she. Incluso, si no lo tomar como persona, igual como se debe de tomar correctamente gramaticalmente, que fuera eso, todavía sería it. Entonces, ahí siempre es la misma regla gramatical. Pero siempre se toma como eso, ¿va? O sea, como si fuera, no como he ni como solo, he. Porque estamos hablando de el gato, ¿verdad? Solo no se toma como he. No, solo se toma como he o como she cuando ya tiene nombre propio. Por ejemplo, si yo digo mi perro, yo le puedo decir a Eduardo it. Pero en el momento que yo ya lo llamo, como mucha gente llama a su mascota, no lo llaman perro o gato, lo llaman, no sé, Rocky o Balboa o lo que sea, el que le pone nombre, ahí ya puedo cambiar para usar he o she. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Por ejemplo, cuando vas a zoológico, todos los animales de zoológico, le dices it. ¿Por qué? Porque no son tu mascota, no tienen un nombre. Pero en tu casa, en el hogar, entonces ya cuando le pones un nombre, ya le puedes cambiar el pronombre. Igualmente, puedes decir he o she. Ok. Esa duda teníamos. Ok. Thanks, teacher. You're welcome. Ok. Thanks. Leslita, ¿tenés alguna pregunta? No, teacher. I don't have a question. Okay, perfect. Leticia, any questions? No? Alex, any questions? No, teacher. No, teacher. Okay. Carlos, any questions? No, teacher. No. No. Okay. Marvin, any questions? Yeah, not teacher. No. Only practice. Okay. Fabricio, any questions? No. It's very good. No. Okay. Oscar, any questions? No, teacher. Gracias. Okay. Selenia, any questions? No, ninguna. Okay. Carlos Tovar, any questions? ¿Cómo se diría? Claro. Por ejemplo, ahí había un ejemplo que decía la abeja vuela. Sí. Creo que te escuché bien. Solo es tu pregunta es en relación a las palabras que terminan con ye. Las yes se cambian a i y se le agregan es. Entonces, por ejemplo, la palabra que ahorita te voy a escribir en el chat, creo que la que escuché que dijiste era fly. El fly lo cambiamos y le agregamos IES. Por lo cual sería flies. Y dependiendo de la oración, porque literalmente eso es mosca, ¿verdad? También. Cuando es un sustantivo, es mosca. Cuando es un verbo, es volar. Lo mismo parece con la palabra cry. Perdón, cry. Y lo cambiamos, cries. Yes. Ok. Que es llorar, de nada. Ok. Teacher, sí. A mí me quedó ahí como una duda.
que yo me confundí un poco. Cuando dice cars, yo dije doesn't, porque estamos hablando de una cosa, pero era do. Exacto. Cars porque lleva la S. Acuérdese que es, no se trata de cosas, se trata si la palabra es lleva la S o no. Sí, exacto. Sí, entonces, si la palabra es singular, el verbo es plural. Si la palabra es plural, entonces el verbo es singular. Creo que, ¿por dónde iba? Diana, ¿alguna pregunta? Los cuadritos tenemos para pasar. Porque de aquí para subirse. Teacher. Estamos bien. Okay, perfecto. Okay. Una pregunta, teacher. Sí. Con respecto a lo que mencionó, si la palabra es plural, el verbo es plural. Entonces, si yo quiero decir... mi esposa, no, las mujeres lloran, un ejemplo. Okay. Estoy hablando de ellas. Okay. Lo estoy haciendo plural. El verbo llorar sería cries o cry. Así como aparece en el chat. Woman cry. Si es singular, sería así. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé, Eduardo, Alex o Selenia. Todo bien, teacher. Ninguna pregunta todavía. Okay. Perfecto. Yo sé que muchos no pudieron terminar, no se preocupen. Acuérdense, no se trata de terminar, se trata de aprenderlo y que les quede claro. ¿Por qué? Si se han fijado, hoy ya hemos trabajado un montón de lecciones en la plataforma. Solo los ejercicios que hemos hecho hoy tienen que ver con del 1.3 hasta el 1.9 de la plataforma. Entonces, mañana igual vamos a continuar practicando más, pero por eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja si ustedes antes de clase pueden ver la plataforma y ver los videos. Pero me lo voy a grabar, lo que mi mamá me diga. Tienen mejor conceptos de qué estamos hablando. Mi mamá me lo repite porque a mí me pone. Pero, no estoy seguro quién, pero los voy a poner en silencio porque escucho que alguien están hablando de que su mamá y que el árbol. Entonces, ahí está. No te preocupes. Todos tenemos... tranquila. Solo es para que queden las instrucciones claras para todos. Por eso es una gran ventaja antes de clase si tienen la oportunidad de ver los videos, porque ya teniendo, aunque sean los videos de conceptos, ya uno entiende un poco más fácil lo que estamos haciendo en la clase. Exactly. Pero si usted deja para ver los videos después de la clase, lo que estamos haciendo en clase se les hace un poco más difícil porque, ¿y aquí? ¿Y cómo hago con esto? ¿Y cómo hago con aquello? Porque no tiene, la clase es muy cortita para poder dar toda la lección. Lo que hacemos es practicar las lecciones y aclarar las dudas. Eso más que todo es el objetivo. Okay. Así que practiquen, trabajen en la plataforma y nos vemos mañana. All right. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Good night, teacher. Thank you. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye.